los aplausos. Eusebio Pérez Venegas, suplente de Regiduría de Educación. ¿Dónde están los aplausos? ¡Que se oiga! Teodora Luis, suplente de Regidora de Policía, por favor. También que nos acompañen. Ya también voy a mandar a traer a la Fernando López, suplente de la Regiduría de Obras, por favor, que nos acompañe también. Jorge Luis Soriano, suplente de Regiduría de Salud, por favor. Y también vamos a mandar a traer Jorge Luis Luciano, suplente de Regiduría de Salud, también, por favor. Pablo Hernández Luis, tesorero municipal. Zoila Santiago Pérez, secretario municipal. Tengan los aplausos, que se oiga, los aplausos. Adelante, arriba, chicos. Perfecto. Amados amigos, vamos a comenzar con esto, pero también queremos en la presencia de los amigos del jurado calificador, que en esta ocasión tienen la responsabilidad tan grande de ser calificando este gran torneo de 50 mil pesos del Águila. Vamos a llamar por acá de saludos al licenciado Job Matías. Invitamos, por favor, al primer jurado calificador que nos acompaña en esta bonita noche, el licenciado Job Matías. Lo recibimos con el aplauso que se merece. Acompáñenos por acá de este lado, la responsabilidad tan grande en sus manos calificando este gran torneo. No son 10 ni son 20, son 50 mil pesotes del Águila. Ahí está con nosotros el aplauso, por favor. Primer jurado calificador, no podía estar solo. Segundo jurado en esta noche, señoras y señores, la acompaña el doctor Andrés Aguilar. El aplauso para el doctor Ándale, perfecto, gracias, Nick. Andrés Aguilar y Jorge Matías. Hoy viene también el ingeniero Miguel. Agradecemos la presencia del ingeniero Miguel también, que nos acompañe por acá de su lado, para estar calificando este gran torneo. La responsabilidad tan grande, la entrega total y la fecha. Buenas noches, bienvenido. Sí, señor, vamos a llamar para acá de su lado, porque no fue nada fácil estar contando esas ganaderías, no fue nada fácil estar reuniendo lo mejor que tiene nuestro bello y hermoso estado de Oaxaca, con sello y garantía de la Plaza de Toros, la Huixetecana. Llamamos, por favor, a Cerón Díaz, el alacrán del jaripeo. Pase, favorcito. ¿Dónde están los aplausos para Cerón Díaz? La Huixetecana, empresa La Huixetecana, lo que promete, lo cumple, mis amigos, siempre los mejores eventos. Vengan los aplausos de Cerón Díaz. Bendecido como la alcaldesa de Jaripeo, ella por sueña, trae lo que trae, ahí están los aplausos. Adelante, amigos chicos. Agradecemos infinitamente la confianza depositada por parte de las autoridades a la Plaza de Toros, la Huixetecana, empresa Huixetecana. Llegado el momento del desfile elegante de ganaderos y jinetes para este gran torneo. Le recordamos, torneo estilo de pretal de grapa. Vamos a llamar al primer que estará desfilando para acá de este lado. Nos referimos a Rancho San Pedro. Presento un toro que se llama Lorenzo. Remonta el duende del valle. Díganme. Perfecto. Bienvenido, amigo, y sobre todo agradecemos infinitamente la presencia de ustedes. Tenemos el dato completo por esta, señor Fierritos. Agradecemos infinitamente la presencia de las autoridades, la presencia de todos ellos, de los señores mayordomos también, por favor. Vamos a mandar atrás al señor mayordomo, al señor Héctor Rafael Hernández, allá también desde Nube, Antonia Luis Méndez con su esposa. Vamos a mandar atrás, que pasen al centro del anillo. ¡Vengan los aplausos, mayordomos! ¡Vengan los aplausos! ¿Dónde están los mayordomos que nos acompañen en este bonito gran evento de espectacular del mundo fantástico de Jaripeo? Adelante, ahí está, amigos chicos. Sale. No hay mayordomo, hay fiesta, hay chumpa, hay mezcala, hay alegría y sobre todo hay una gran promesa. En esta ocasión nos acompañan los señores mayordomos. Hacemos infinitamente la presencia de ellos, los señores mayordomos. Os subieron bailando, ¿cómo está el asunto? Perfecto, vamos a coordinar, amables amigos. Señoras y señores, los señores mayordomos, el que se me cree que están ocupaditos, ¿cómo está el asunto? Ya viene, perfecto. Y ya vienen los amigos mayordomos, agradecemos infinitamente la presencia de todos ellos. Sabemos que por acá de este lado están todos en fiesta, tenemos ahí baile, aquí tenemos jaripeo y el público concentrado. Una vez más se ha
Claro, se ha demostrado que nuestra gente oaxaqueña es 100% de plaza está abarrotada. Bienvenidos entonces, y aquí vienen ya los amigos mayordomos. Mientras tanto, vamos a esperarlos para hacer la oración sublime. Que ven a continuación, mis amigos, también a los siguientes, la presentación de los siguientes. Los amigos de Venero, de veras, con el aventurero Oscar del Mundo Fantástico del Imperio. ¿Dónde está el aplauso para San Miguel Arcángel? ¡Venga el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Qué bárbaro! Eso, mis amigos, allá para el señor Héctor y su esposa, los mayordomos, sean bienvenidos y bienvenida sea. Vale, ya vienen los amigos mayordomos, los esperamos entonces todavía. Nos seguimos llamando en lo que se incorporan a esta presentación tan elegante y tan indispensable para ustedes. ¿Ya vienen los mayordomos? Sí. Sale. Mientras vamos a seguir con la lista para que se acerquen los amigos mayordomos por acá. Porque me parece que ya le dan acceso ahora sí. Ya viene su familiar, ya vienen ellos. Ahora sí llegaron los amigos mayordomos. Le damos la cordial bienvenida y los aplausos muy merecidos para los señores mayordomos. ¿Dónde están los aplausos? ¡Que vengan los aplausos! Allá para el señor Héctor y su esposa, sean bienvenidos y bienvenidas sean, mis amigos. El mundo fantástico del tripeo, bienvenidos y bienvenidas sean. Adelante, amigos chiles. Vamos a avanzar entonces, amables amigos, teniendo ya la presencia de los señores mayordomos, vamos a llamar por quienes les envían el número vamos a participar un gran torazo extraordinario que lleva por nombre, allá amables amigos, se llama la tinta negra, la tinta guerrera de rancho Santa Teresita de Monta, Águila de San Jacinto, se van a recibir el número 2, tinta guerrera, el aplauso para recibir rancho Santa Teresita, Águila de San Jacinto, hoy en Monta. Bienvenido, sabemos la calidad de los toros que vendrán y la gran participación de este gran torneo. Toro número 3, se llama Sicario, rancho los tres amigos. Le monta la pulga de San Mateo Macuilxochitl. Le regalamos el aplauso a la pulga de Macuil. Pásale por favorcito. Los amigos de Rancho Los Tres Caminos presentan un toro soberbio extraordinario que se llama El Sicario. Suerte, mi hermano. Cuarto toro de la noche. Se llama El Marihuanito. Rancho Río Seco y le monta El Pequeño de San Pancho. El aplauso, sí, señor. Se va en el Sicario número 4. Los amigos de San Dionisio. San Dionisio, Ocotepec. Avanzamos por número 5. Se llama El Terror de las Viudas, viene y forma parte de Rancho La Soledad, le monta el Duende del Valle. Bienvenido, compadito, pásele, por favor. Vamos a hacer mención del sitial número 6 y forma parte de Rancho El Petrolero de San Francisco, La Chigoló. Presentan un toro que se llama El Cocinero, le monta Junior de La Chigoló. Pásele, por favor, por el número 7 vendrá, lleva por nombre Harry Potter, Rancho Las Águilas, le monta El Guerrero Azteca y el aplauso del respetable público. Bienvenido, fuerte hermano. Toro número 8 se llama La Poca Cosa. Hablarles de todos los refrimos a los amigos señores de Rancho San Isidro. Le monta Panchito Rosario. El aplauso, sí, señor. Corazones del destino, amables amigos, Panchito de Rosario. Hoy le toca dobleta, amables amigos, señoras y señores, porque vamos a hacer mención de un rancho que se llama Hermanos Ríos. Presentan al Cherokee. Le monta Panchito de Rosario. El aplauso, sí, señor, a los ríos, Ocultán de Morelos. Viene toro número 10 que se llama El Mexicano de Rancho El Cienzontle. Le monta La Pulga de Macuil. Vamos a llamar toro número 11. Viene, se llama Osito. Rancho Los Aguilar. Viene La Pulga de Macuil, amigos nuestros. Toro número 12. Se llama El Especial. Hoy viene a montarlo, amables amigos, señoras y señores, Guerrero Azteca. Toro de Rancho Los Remedios de Valdeflores. Bienvenido. Los Florillos presentes. Avanzamos. Toro número 13. Se llama El Centenario, Rancho Los Pérez y hoy monta Cachorro de Jalapa. El aplauso, amables amigos, venga el aplauso, venga el aplauso. Y así lo recibimos. Los amigos vienen de Rancho Los Pérez con su centenario. Viene el toro número 14. Lleva por nombre El General Zapata. Rancho El Mejuco, Querubín de Calizada Cabrera le va a poner la cereza al pastel. Va a cerrar con broche de oro. 14 ejemplares. Aplausos, señoras y señores. Venga, fuerte el aplauso. Perfecto. Tenemos ya a las autoridades, tenemos ya a los ganaderos, tenemos a los mayordomos, pregúntame yo. Este evento es en honor y gloria a San Miguel Arcángel. En los momentos más difíciles siempre declaramos a él. Pero quiero mencionar a todos a los arcángeles
Miguel, Gabriel y Rafael. Y en esta ocasión agradecemos infinitamente al público que se nos cita. En este su mero día, ¿dónde está el aplauso? A San Miguel Arcángel, venga fuerte el aplauso, bonito, hermoso, caluroso. Y échale una viana, por favor, en el nombre de Dios. Venga, muchachos, échale viana. Mañanitas allá arriba, señoras y señores, porque estamos de fiesta, porque San Miguel de Chiapas está de fiesta, y así comienza a San Miguel Arcángel para que proteja a cada uno de los participantes acá del jaripeo, para que colme de bendiciones como siempre a nuestras autoridades municipales, a los señores mayordomos y todos los que hoy formamos parte de este gran elenco llamados de jaripeo ranchero guasacrillo. Que ponen un sombrero, que ponen una gorrita, que se les cubra la cabeza y nos regalen 2 minutitos de su respetable silencio para decir la oración del jinete. Decimos pues, Señor Dios, te invitamos a que convivas con nosotros este sano espectáculo llamado jaripeo. Tus hijos con los jinetes no te piden favores especiales, solamente te imploran que le des fuerza, habilidad y destreza a realizar sus montas en cada uno de los jaripeos y que con ellos arriesgan su vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos, tu único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos. Señor Dios, queremos pedir tu vida de la última vuelta, cuando nuestras piernas y nuestros brazos nos acercan al último lugar. La gente, amigos, sufre de la presión, tómese la pastillita porque esto va a estar más que cardíaco, esto va a estar buenísimo.
son toros extraordinarios, le recordamos al público, son toros de jugada, son toros por allá que no se cala, así de que esto va a estar más que sensacional. Se estuvo seleccionando con pinzas, estuvimos en espera de todos ellos, porque sabemos que el público se va a ir muy contento después de haber vivido todas las emociones fuertes de este gran jaripeo. Deseamos suerte para todos y que gane el mejor. Son 50 mil pesotes del águila que hoy se reparten, amables amigos. Eso se tuvo que estar tejiendo poquito a poquito. Pero mientras tanto, que se escuche la clavinera en el escenario, que ya vamos a meter los dos primeros toros de la noche. ¡Venga, muchachos, vamos! Ocupamos los cajones, cajón número uno, cajón número dos. Arrancamos, bienvenidos, aquí comienza. Número uno, adelante, muchachos.